Good afternoon. Okay, let's continue with the class, the last class. For homework, you had to investigate some vocabulary words before the reading. So I would like to listen to some of the definitions you shared. Pardo Córdoba, can you tell us one, please? The first word. It is about luxury. Bueno, lo que yo encontré ahí es que luxury is a material object, service, etc. Conducive to sumptuous living, usually a delicacy, elegance, or the refinement of living greater than a necessity. Okay, what kind of word is that? It's a noun. Luxury. It's a noun? Tell me your example. Richards spends his day living in luxury. Yes, perfect. Thank you very much. Next one, Denise Areli, please. The next one, the next word. What is worth? No, sorry, smart. Smart. Denise Areli, are you there? Creo que no está. A ver, Mora Peña, Oscar. The next word for the homework. It was about smart, please. Inteligente, un Adjective, definition. ¿No lo tienes? A ver, Rodríguez Montes, definition about smart, please. ¿Puedo salir o volver a entrar? Es que se me trabó. No se me alcanza, no escucho lo que dicen. Ok, adelante. Nieto Ortega. Por favor. Aquí estoy. Please, smart definition. Person intelligent. Example. She is a smart girl. Smart Okay, girl. perfect. An intelligent person. She's a smart girl. Perfect. Andrés Daniel. Next one. The next word, please. It is about worth. Word es noun y es something that matters. Something that matters. Example. The word of that house has been reduced. Yes, when you are talking about money, you know, the price or something like that, the value for something. Thank you. Chip. Vasquez Reyes, the next one, please. Display. Creo que tampoco está. Ok, Yael Serrano. Dígame. Please. ¿Cuál sigue, perdón? Ah, Dios mío. Daniel Garita. Work. Bueno, ahí le vamos a dejar porque si no perdemos los 40 minutos. Ya llevamos 10 minutos. Ok, vamos a checar la parte del reading.
para entonces checar la parte de la gramática. Vamos a ver. Y recuerden que la parte de su apunte del día de hoy son esas palabras. Ajá, las palabras, el tipo de palabra, la definición y el ejemplo. Es una parte del apunte del día de hoy. Por eso se los dejé desde hace 8 días, para que ahorita pues ya nada más lo suban. Entonces, vamos a iniciar con la lectura. Tiene 3 párrafos de la lectura. The first one is about, it says, Tommaso Bonatti, 78, and Vittorio Laudani, 70. A pair of experienced thieves last weekend. They tried to steal from a luxury fashion shop in Rome. This is the first. The second one is about the police in Devon. United Kingdom had a difficult case to investigate last week. A work of art disappeared at a literary festival. The work of art was a bottle of water. Ooh, a bottle of water. And the last one, the letter C, banks use complicated systems to stop bank robbers. So what happened last weekend at bank in Asingwood was very surprising. Okay, let's listen the story or the stories. Unit 2, Reading. A. Tommaso Bonardi, 78, and Vittorio Laudani, 70, are a pair of experienced thieves. Last weekend, they tried to steal from a luxury fashion shop in Rome. They went into the shop in the middle of the night wearing smart suits. At 4 a.m., they were putting clothes and accessories worth 100,000 euros into a bag when the police arrived. But the criminals didn't run away. They stood completely still and pretended to be part of the fashion display. The police looked for them, but didn't see them. Then one of them moved. The police arrested them immediately, and not for the first time. B. Police in Devon, UK, had a difficult case to investigate last week. A work of art disappeared at a literary festival. The work of art was a bottle of water. It was special because the water came from melted Antarctic ice. An American artist called Wayne Hill brought back 2 liters of the special water and made a bottle for it. The work represented the problem of global warming. It had a value of over £42,000, so Hill wasn't very happy about its disappearance. Did an art thief take it? Or maybe somebody came across the bottle, thought it was rubbish and threw it in the bin? Or was somebody just very thirsty? The police looked into the case, but no evidence turned up. C. Banks use complicated systems to stop bank robbers. So what happened last weekend at a bank in Easingwold was very surprising. It was Saturday lunchtime. British banks don't usually open on Saturday afternoon. Daniel and Alison Pettigrew were outside their local bank with Oliver, their 5-year-old son. Oliver disappeared for a minute. When he came back, he said, "Dad, the bank's open." Daniel didn't believe his son at first, but he found out it was true. The door was open. Nobody was inside, but they saw computers and other things, all unprotected. Daniel called 999 and waited for the police to arrive. The bank worked out that there was a problem with the door and sent somebody to lock it. They thanked Oliver for doing the right thing and opened an account for him. Excellent. There was a problem with the door. Okay, here is another example. There was a problem with the door. Let me check if it is another one. Nobody was inside. Nobody was inside.
Let me check. They thank Oliver for doing the right thing and open to... Okay, that's it. So here's the first activity. Let me, Yael Serrano, are you there? Yael, calling to Yael. Okay, creo que no está. Nieto Ortega. Are you there, Nieto? Aquí estoy. Perfecto. Ok, ¿qué le entendiste a la lectura? Son tres párrafos. Al primero creo que estaban hablando de un ladrón, por el nombre creo que era italiano o algo así. Que creo que lo estaba buscando la policía, hasta eso escuché. Muy bien. Es lo único que le puse atención. Ok, perfecto. Sí, los tres, ¿no? Los tres párrafos son relacionados a crímenes, ¿no? De lo que estábamos platicando en la clase anterior. Crimes and criminals. Y de los tres párrafos saqué estos ejemplos. Vamos a empezar a hablar de pasado. En la primera evaluación estábamos recordando un poquito de present simple que ustedes ya vieron en primer semestre y presente progresivo que también vieron en primer semestre. Ahorita vamos a empezar a hablar de pasado, ¿no? Están describiendo tres crímenes. Profe. Mande. ¿Tenemos que anotar eso? Sí, por favor. Está en modo espejo. ¿Perdón? Está en modo espejo y se va al revés. A ver, ¿ahí ya quedó? Sí. Vale. Bueno, entonces, antes de entrar de lleno con los demás verbos, cuando ustedes estudiaron el presente simple, lo primero que vieron fue el verbo to be en presente. Y ya después empezaron a ver los otros verbos. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque no se pueden hacer chilaquiles, ¿no? No puedes mezclar verbo to be y los otros verbos en presente simple. En presente progresivo, ahí sí, ocupas verbo to be más el otro verbo, pero ese otro verbo tiene que estar en gerundio, en ing. Sucede lo mismo en pasado. Vamos a ver primero algunas funciones del verbo to be en pasado. Y después, ahora sí, vemos los demás verbos. Y por último, vemos ya la mezcla, pero en pasado progresivo. Ok. Entonces, retomé aquí unos ejemplos de los párrafos. El primero dice, he wasn't very happy. The second one is a question. Well, the first one is an affirmative sentence. Profe. Sorry. Yes. Es que por la luz como que no se alcanza a ver bien la letra. Se ve medio rara. Y no se ve nada. Ok, voy a cerrar la persiana. Y voy a abrir, voy a prender la luz. A ver si alcanzan a ver. ¿Así está mejor o está peor? Más o menos. Nada más las rojas no se ven. Sigue viendo muy brilloso. El plumón rojo no se alcanza a apreciar. Y se las dicto entonces. Va la primera. He wasn't very happy. He wasn't very happy. This is a negative sentence. Esta es, está en negación. Ahora, la segunda es una pregunta, aquí está, the question mark. Y empieza así. Was somebody just very thirsty? Was somebody just very thirsty? Esa es pregunta, that is a question. Let's continue with the next. It was Saturday.
And this is affirmative. It was Saturday. Next. There was a problem with the door. And this is affirmative. Nobody was inside. Nobody was inside. It's affirmative too. Nobody was inside. He wasn't very happy. Was somebody just very thirsty? It was Saturday. There was a problem with the door. Nobody was inside. Okay. Son cinco ejemplos que saqué de ahorita de la lectura. Y si se dan cuenta, nada más estoy ocupando was, y aquí wasn't. Ese es el verbo to be en pasado. Ahora bien, vamos a recordar un poco rápidamente. Déjenme ver. Sí. De las funciones del verbo to be que vieron en primer semestre y en la secundaria. Vamos a ver algunas de las funciones. Verb functions. Number one, personal information. Personal info, no? Personal information. Example. Well, in personal information, you check name, last name, age, occupation, profession, address, email address, telephone number, mobile phone number, etc. No? So here is an example. I am Carlos. I am. Híjole, que no se ve el rojo, ¿eh? Bueno, entonces se los pongo así, se los voy a subrayar. I am Carlos. I am 39 years old. I am. Está muy abajo la cámara. A teacher. I am a teacher. Ahí estoy poniendo tres funciones de personal information. Name, age, profession. Okay. Another function. This is another function. Personal information. Origin. Origin. When you are talking about origin, you talk about countries and nationalities. So you said, I am from Mexico. Nationality, I am Mexican. De ti o de cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiarla. Para no estar utilizando puro ay. Vamos a ponerle Volkswagen car. En plural. Volkswagen cars. Bochito cars. Volkswagen cars are from Germany. They are nationality, German. VW cars are from Germany. They are German. Origin. Esa es la segunda función del verbo to be. Next. Location. Location. In location, you use the prepositions of place. Do you remember the prepositions of place?
in, on, at, behind, up, next to, in front of, etc., etc. And you say, the TV is next to my closet in my bedroom, no? I am using is. So check. In the first one, I am using am. In the second one, are. In the third one, is. Another function. 1, 2, 3, 4. Another function is existence. Existence. I, ¿no? Lo que hay. En singular y plural. There is o there are. Voy a poner uno de cada uno. Y voy a hablar de mi habitación. In my bedroom, there is a bookcase. Singular, ¿no? And there are some history books. Plural. There is singular, there are plural. Mm-hmm. Okay. ¿Qué otra función me falta, chicos? Bueno, me faltan varias, ¿no? Pero la más común. Descriptions. Descriptions. Adjectives. We are smart. We are smart. Estoy hablando ahí de personalidad. Vamos a poner una de física. Physical description. I am tall. Y ya tenemos aquí unas 5 funciones, ¿no? Del verbo to be. Personal information, origin, location, existence, and descriptions. Ok. ¿Por qué en inglés se ve primero el verbo to be? Porque les vuelvo a repetir, no se puede mezclar con los otros verbos. No se puede mezclar con play, run, get up, go to bed, have breakfast, have a shower. No, no se puede mezclar. Y a veces lo mezclan diciendo, a ver, déjame recuerdo un error común. Luego a veces dicen, pues yo en la mañana me levanto a las 5 de la mañana, ¿no? Por ejemplo. Y a veces dicen, I am get up at 5 a.m. every day. Y ahí me están mezclando, están haciendo chilaquiles. También hacen muchas veces chilaquiles cuando hacen la negación. En negación recuerden que se ocupa el don't con los otros verbos. Con el verbo to be, ¿no? ¿Cómo se niega? Aquí, I am Carlos, I am 39, I am a teacher. Negaciones, I am not. Carlos, I am not. 39, I am not a teacher. Y cuando ustedes escriben o hablan, es muy común que digan, I don't am. I don't am Carlos, I don't am 39, I don't am a teacher. Y otra vez están haciendo chilaquiles. Bueno. Pasemos a lo siguiente. Verb to be in past. En pasado, el verbo to be tiene las mismas funciones. Son exactamente las mismas. En presente, el verbo to be tiene 3 formas. Puedes ocupar am,
puedes ocupar are y puedes ocupar is. Am, are, is. Depende de la persona. Si estoy hablando de I, es am. Si estoy hablando de plurales o de you en singular, you are, we are, they are. Y si estás hablando de tercera persona, he, she, it, is. Ahí no hay problema. Bueno, ¿qué pasa en pasado? En pasado solamente tenemos dos formas, ya no tres. En pasado tenemos was y tenemos were. Was, were. ¿Hasta ahí vamos bien? Acomodar esta parte de la mesa. ¿Con quién ocupamos was? ¿Con quién ocupamos were? Ok. Vamos a ver. Lo voy a poner aquí. Voy a ocupar was cuando estoy ocupando I y terceras personas. I, he, she, it. Con estos cuatro voy a ocupar was. I was, he was, she was, it was. ¿Con quiénes voy a ocupar el were? Pues con todos los demás. Entonces, Rodríguez Montes, ayúdame a cambiar las ideas que tengo en presente, pero ahora en pasado. Ayúdame con la primer parte de personal information. Te voy a ayudar con la primera. I was. Carlos, síguele. Igual es I was. Así es. I was 39. Síguele. I was Carlos. I was 39. Y por último. Otra vez. I was a teacher. Y ya quedó en pasado. Fabián, ayúdame con la de aquí, de origin. Es Volkswagen cars were from Germany. Perfect. Síguele. They were German. Perfect. Next, Javier Martínez. Location. The TV is next to my closet. Where? ¿La puedes leer? In my bedroom. The TV is next to my closet. ¿Cómo quedaría en pasado? The TV was next. Mike, ¿does it? Perfect. Excellent. Let's continue with the next one. The next one is for Rodrigo Zamora, please. Existence. In my bedroom, there is a bookcase and there are some history books. In my bedroom, there was a bookcase. Uh-huh. And there was some history books. Okay. Books, singular o plural? Plural. Plural. Entonces ve, el was nada más va a ir con I, he, she, it. Aquí estamos hablando de ellos, de los libros. Entonces sería there were.
because it's plural. There were some history books. Va la última. Atzin, Aaron. Profesor. Ajá. El otro porque es was. ¿En dónde? ¿Aquí en existen? Ajá. Porque sí. Estás hablando de uno nada más. Bookcase. In my bedroom there was a bookcase. Bookcase es un librero. Y le correspondería el sujeto it. It lleva was. Y en el segundo, and there were some history books, estás hablando de libros. Libros, plural. Estás hablando de ellos. Ya lleva were. Gracias. Ajá. Ahora sí, add scene. Description. We are smart, I am tall. We were smart, ajá. I was tall. Perfect. We were smart, I was tall. Perfect. Todas están en afirmación. García Martínez, Dani, ayúdame con la primera, pero ahora hazlas negación. I wasn't Carlos. Síguele. I wasn't 37. I wasn't a teacher. Okay, I wasn't 39. Perfect. Alba Parrales, Parrasales, sorry, Parrasales. Vane. Next, origin in negative. Volkswagen cars weren't from Germany. They weren't German. Perfect. Next, Iván Carrizales. Location. Este, the TV were too close. Or? Wasn't. The TV wasn't next to my closet. Así okay. Quedaría negación. Wasn't. Okay. The TV wasn't next to close. Next to my closet. Mm-hmm. Okay. Yesenia Pérez Acosta. Help me with the existence. Negative. In my bedroom, there wasn't a bookcase and there weren't some history books. Yes. Thank you. The last one, Jonathan Ayotla. Descriptions in negative. Yes. We weren't smart and I wasn't tall. Perfect. Dudas? No, no hay dudas. No. Ok. Entonces, no quiero chilaquiles, ¿eh? En la siguiente clase vemos el pasado, pero con los otros verbos. Con cualquier otro verbo. Run, play, eat, hit, put, pay, etcétera, etcétera. Y es totalmente diferente a esto, ¿eh? Si yo estoy hablando en pasado con una función de estas, o como en los ejemplos que escribieron al inicio que les dicté, podrán darse cuenta que cumplen con algunas de estas funciones. Cuando estamos hablando de esas funciones y estamos ocupando el verbo to be, así es como se hace el pasado. Ahora, si yo digo, hablando de los criminales, pues el criminal robó una botella de agua de un museo de arte. Ahí ya no estoy ocupando ser o estar. Ahora estoy ocupando robó, robar en pasado. A thief stole a bottle of water from an important museum. Y ya no estoy ocupando verbo to be. Porque no estoy usando ninguna de estas funciones. ¿Vale, chicos? Bueno, entonces... Por ahorita sería, yo creo que todo. Afortunadamente nos dio tiempo. En la siguiente vemos pasado simple, pero con los otros verbos. Para esto sí es necesario que vayan estudiando los verbos, por favor. Mañana, o ahorita, si encuentro la lista, les mando la lista de verbos y hay que empezarlas a estudiar. Para ver cómo es el pasado de esos verbos. Hay verbos que solamente les agregas la ed y ya, los convertiste en pasado.
como play. Le agregas ed y ya es played, es pasado. Pero, por ejemplo, go es irregular. No puedes poner goeth. En el examen pone mucho así. Los verbos irregulares les ponen ed y pues no. El pasado de go es went. Cambian. Y algunos otros son iguales, como por ejemplo cost. Cost, hablando del costo de algo. En presente es cost y en pasado es igual, cost. Hurt es igual, hurt. Y así, hay algunos otros que no cambian. Bueno, entonces me despido, chicos. Ahorita les abro la sección de su Classroom para que me suban el apunte del día de hoy. Es las palabras que investigaron, las oraciones que les dicté y este mind map para que esté completo su apunte del día de hoy. Profe. Dígame. Una duda, y si no hice el mapa, pero sí apunté todo lo que puso. ¿Cómo? Ah, o sea, pusiste esta información, pero no en un mapa. Ajá. Sí, no hay problema. Mientras esté completo, no hay bronca. ¿Y si hice dos mapas, uno del AR y el IS y el otro del WAS y el WHERE? También, no hay problema. Gracias. Sí. Órale, pues. See you the next class. Ah, tomorrow. See you tomorrow. Bye. Thank you.